Hola Trimeraneros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy estoy súper contento y muy feliz porque vengo con mis amigos de Pez de Gato. ¿Se acuerdan del barco con el que conocimos el arco en el canal? Ah, pues el día de hoy me invitaron a formar parte de unas fotos en un nuevo barco que ellos tienen. Entonces vamos a conocer el barco, vamos a ver cómo está y qué podemos hacer en esa nueva experiencia que Pez Gato ofrece para ti. Así que adelante con las imágenes. ¡Adiós! Nuestra aventura comienza caminando aproximadamente 5 minutos en la marina de Cabo San Lucas, Baja California Sur, hasta llegar hasta el puerto número 4, que es donde nuestros amigos de Pez Gato tienen todos sus barcos. La flora y la fauna en este lugar de verdad es algo especial. Me encanta siempre poder venir a visitar a todos esos hermosos pececitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy soy súper contento porque mis amigos de Pez Gato me invitaron a conocer su nuevo barco. Entonces quiero que vean todo. Se llama Sonca. Es un catamarán, está súper bonito y el día de hoy nos vamos a divertir muchísimo. Hay mucha gente que viene con nosotros. Aquí viene una nueva amiga. ¡Hola, nueva amiga! Hola. Aquí viene más gente. ¡Hola! Y la vamos a pasar muy bien. ¿A dónde vamos a hacer? Vamos a hacer una sesión de fotos para un nuevo catamarán que compramos aquí en Pez Gato. Despide de soltera y pues ahorita vamos a comer mucho, vamos a tomar. ¡Qué rico! Pues estamos súper listos para dar inicio a esta aventura. ¡Sí! Los paseos que ofrece Pez Gato siempre son una excelente opción para pasar tus tardes en Cabo San Lucas. Tienen muchísimas actividades y de verdad, todos los barcos están súper cómodos, miren, dignos para hacer una increíble fiesta. Y todo esto con nuestros amigos de Pez Gato. Ya estamos arriba del barco, está bien bonito, estamos saliendo por el muelle 4, donde hay muchos barcos, vean qué padre, ya está dando la vuelta. Prepárense porque nos espera una super aventura. ¡Oli! ¡Hola! Ya estamos bien contentos porque ya empezó este viaje, nos vamos a divertir muchísimo. Vamos a hacer un recorrido por el arco, vamos a conocer un buen de lugares. Con mis amigos están acá atrás y ya hay más gente. Ahorita les vamos a presentar con quién más venimos. ¡Adiós! ¡Bye! En este paseo fuimos testigo de lo hermosas que son las mujeres en Cabo San Lucas. Aquí venimos hasta ribota del barco y venimos con el capitán del barco. Hola capitán, ¿cómo estás? Adiós. ¿Cómo se llama? Valentín. Valentín. ¿Usted va a hacer que no choquemos, que estemos seguros, así que la pasemos bien, verdad? Al parecer sí, la vamos a hacer el intento. Muy bien. Tenemos un recorrido. ¿Para dónde vamos a ir, eh? Vamos a ir ahorita aquí a pasar por la playa del amor. Vamos a parar en el arco para que tomen unas fotografías. Y yo creo que después del arco vamos a regresar. Lo que es esta área que se llama la colonia Los Pelícanos a hacer un poquito de actividades nórdicas o nada. Para quitarnos el calor. Perfecto, muy bien Valentín. En todos mis videos siempre digo lo feliz que me siento de estar viviendo en estas tierras mágicas. Cabo San Lucas es un lugar de oportunidades y me encanta que siempre tengamos playa, sol, arena, montañas, desierto y que todo esté junto en armonía. Es por eso que Cabo San Lucas es una tierra mágica para mí. Y obvio cada vez que venimos para estos rumbos es inevitable hacer una parada en el arco de Cabo San Lucas. Un emblema súper fantástico que es el que... Y aquí está, lo voy a grabar para ustedes, ahí les va. El arco de roca de Cabo San Lucas divide dos mares, el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Es una formación rocosa hermosa que millones de personas han visitado durante todos estos años en estas tierras mágicas. Dieron un beso. Ya están, estamos acá arriba y está a punto de pasar el barco pirata enfrente de nosotros y quiero aprovechar que soy el único que está aquí hasta arriba del barco para saludarlos eufóricamente y me pueden saludar ellos a mí. Así que voy a esperar, aunque ellos traen todo el rollo porque ya están pasando por el arco, nosotros ya estamos pasando. Espero no caerme y ahorita que pase ese barco se los grabo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Están saludando! ¿Qué les dije?
Y este viaje me dio la sorpresa de que mi amiga Val estaría en él. Me dio muchísimo gusto volverla a ver desde hace muchísimo tiempo. Y una vez que llegamos al arco, las fotos empezaron. Me encantó regresar a esa formación natural de roca que tiene muchísimos enamorados por todas partes del mundo. Suncat prepara una mesa con quesos y fruta deliciosa, de verdad, excelente. Me encantó todo lo que había ahí. Muchísimas gracias a todo el equipo de Pez Gato porque siempre el servicio es excelente y las bebidas, por supuesto, no pueden faltar. Es una tarde llena de baile, bebidas y mucha diversión. Sí, no, nos acaban de decir que vamos rumbo a la playa del Pelícano porque vamos a hacer una actividad de snorkel. Entonces vamos a ver cómo nos va. Espero nos vaya súper bien. Ya lo he hecho antes, pero no lo he hecho en esta playa. Entonces quiero ver qué tan bonito está porque todo el mundo dice que está bien chido. Y ahorita les sigo grabando. Adiós. Esta es la playa del Pelícano que les estaba platicando. Ahí hay pelícanos. Siempre están ahí porque hay mucha comida para ellos. Y esta es una roca que se puede... Miren, vean. A ver si nos alcanza a ver que alguien se tira un clavado. Pues no, pero aquí vamos a snorkelear ahorita. Entonces ya quiero meterme al agua, quiero ver qué me va a pasar y qué peces veo y quiero ver si la cámara se descompone o no. Al agua, ¡Oli! ¡Qué gusto! Ahorita en breves segundos yo también voy a estar ahí con ella, así que espérenlo. Fue así como yo no me quedé atrás y me subí arriba de mi amiga la garza rosada. El agua estaba muy fría, de verdad no me animé a snorkelear. Creo que hay mejores temporadas para snorkelear, pero no ahora porque el agua estaba muy fría. Y luego el capitán Valentín me dio permiso de que manejara el catamarán, pero de verdad preferí mejor dejar eso a los profesionales. Amigos, este lado también. Hola, buenas. Buenas. Viva México. Nos la pasamos increíble. Brincamos, corrimos, bailamos, comimos y conocimos muchísima gente súper especial y bien buena onda. Me encantó compartir todo este viaje con todas ellas. De verdad, todas son súper especiales y bien buenas vibras. Hola, ya estamos de regreso. Estamos a punto de regresar al puerto desde que salimos, el puerto 4. Y la pasamos súper bien, espero les haya gustado muchísimo este video. Hicimos nuevas amigas, ¡Oli! Bailamos mucho, tomamos muchísimas fotos. Y conocimos el nuevo catamarán de mis amigos de Pez Gato. Muchísimas gracias por invitarme, me encantó pasar esta mañana llena de diversión con todos ustedes. Esto es todo por el video de hoy, nos vemos la próxima. Y recuerden, hay que sonreír, porque sonreír es vida. Nos vemos la próxima, adiós.